Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Sound System. Mi nombre es Norma Villanueva y el día de hoy les tenemos preparado un programa más que especial. Este es el más especial de todos porque tenemos en entrevista y set en vivo a Sonidos de Jamaica. Un fuerte aplauso para ellos. Eso es, que nos acompañan el día de hoy y nos van a compartir una excelente selección musical. ¿De qué? Pues de viniles. Bienvenidos a Frecuencia, Daniel, Monty, bienvenidos. ¿Qué nos tienen preparado para el día de hoy? Una gran selección de buena música en vinil, rocksteady, ska, early reggae para todos ustedes. ¿Por qué? Porque estamos celebrando su quinto aniversario. El quinto aniversario de Sonidos de Jamaica. Así que disfrútenlo porque se quedan con este set musical. Bienvenidos a Frecuencia. Dale. ¿Cómo está la gente esta noche, esta tarde noche? Nosotros somos los Sonidos de Jamaica y vamos a dar un poquito de música a todos ustedes. Iniciamos el Súbele Papá, hoy, quinto aniversario, Frecuencia Sound System, Monty y Das. Los Sonidos de Jamaica, una vez más en entrevista, pero todas las entrevistas son siempre únicas. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Recuerden que esto es por Frecuencia Sound System. Gracias a todos, de verdad. Y un saludo a todos Sonidos de Jamaica que está del otro lado de sus dispositivos. ¡Súbele, papá! Próximamente nos vamos a Playa Paraíso. Playa Paraíso, ya vamos. Bocinas conectadas en sus casas. Esta tarde lluviosa, Sonidos de Jamaica en Frecuencia Sound System. Gracias, Normita Villanueva. ¡Súbele, Lion X! ¡Ah, verdad! Entrevista en Frecuencia Sound System desde las 5 hasta las 6. Manden sus preguntas si quieren saber algo de nosotros. ¡Súbele, mamá! The treasure I need, nothing to be a man, because
was born a man, and I deserve the right to live like any other man. My mind's in such a state, sometimes it makes me sick. At times I've tried to hate, but I just don't know the trick. I need nothing to be a man, because I was born a man, and I deserve the right to live like any other man. 5 años de Súbele, Papá. Esta noche en Frecuencia Sound System, Súbele. Para nuestra amiga Tete Martínez, by the time, by the time you leave. No se desconecten y súbele, papá. Súbele, papá. I'm giving you this warning before Saturday morning. I'm giving you this warning before Saturday morning. Get on Glen Devon special, baby, and travel back. Now special request and bubble them out to all the massive all the crew. All of the sound man, all select around the world. That one you're going out to all the massive them seen. What me tell them? My selector come play for me. Turn up the place like we can't stampede. When me start up a microphone lead, people them a bubble up and look so pleased. My selector come play for me. Turn up the place, make we can't stampede. When me start up a microphone lead, people let my bubble up and look so pleased. What a vibe up in the territory. Me dub it monthly and then me move it weekly.
with roots rank selection for everybody. Dub it up, dub it down, and you feel bubble with me. The DJ is working with the MC. The lyric them a flow with much clarity. The only way to stop us is to set we free. You set we free like a bird in a tree. My selector come play for me. Turn out the place, make we constampede. When me start up on microphone lead, people them a bubble up and look so pleased. My selector come play for me. Turn out the place, make we constampede. When me start up on microphone lead, people them a bubble up and look so pleased. He or she, or who it may be, me dub it on the mic and me a dub it early. Can't bring the culture of the real remedy, cause total eclipse was written by me. Me left from the country and me reach a city, and if you don't like it, well it's a pity. I never compromise with the lyric quality. Me ram up the dance and me will come the party. My selector come play for me. Turn up the place, make we cast and feed. When me start talk down microphone lead, people let my bubble up and look so pleased. My selector come play for me. Turn up the place, make we cast and feed. When me start talk down microphone lead, people let my bubble up and look so pleased. My selector on the big sound. My selector in a country and town. Tommy and him, we a travel round. Earn up the yen and the dollars and pounds. My selector on the big sound. Play up the version, play them around. Give me the rubber dub and pop it on the... Regresamos a Frecuencia Sound System. Ya vieron quién está a cuadro, tenemos a Sonidos de Jamaica. Y esa sección que vamos despidiendo fue International Vibes, que nos presentó a Brutal Culture con esta canción, con esta remasterización de My Selecta. Pues bueno, ya estamos aquí en Frecuencia Sound System y el contexto es el siguiente. Acabamos de disfrutar un gran set de nuestros invitados Sonidos de Jamaica. Bienvenidos a Frecuencia Sound System. Gracias. Hola, ¿qué tal? Wow. Qué gusto de verdad tenerlos y además disfrutar de este gran set musical que nos presentaron, y además todavía va a haber más al final del programa. Mucho más. Un poco más. Pues déjenme decirles que ya hay personas que se están conectando. Más adelante vamos a mandar saluditos, agradecer a todos los comentarios que nos están haciendo, y la verdad está maravilloso esto. ¿Por qué? Porque la selección de viniles que nos traen, yo de hecho estoy aquí custodiando la caja de los viniles detrás, porque en realidad es maravilloso todo lo que tienen y lo que nos están presentando. Yo disfruté mucho del primer set musical. Pues bueno, vamos a comenzar esta entrevista porque hay algo que me encantaría saber. ¿Cuándo comienza este proyecto? Ya dijimos hace rato cuántos años cumplen, pero ¿cuándo comienza este proyecto? En enero del 2017. ¿Sí? De enero del 2017, bueno, teníamos algo, un evento programado en una pulquería. No puedo decir nombres, ¿verdad? ¿Sí? No. Sin direcciones ni teléfonos, pero bueno, puedes decir. Bueno, ya conocen donde anteriormente cada mes nos presentábamos en la Hija de los Apaches. Bueno, después llegó la pandemia y ya todo esto se pausó, pero hace 5 años, en enero de este año cumplimos 5 años. Nuestro primer evento fue ahí en la Hija de los Apaches, con soporte de Fat Roots, que también siempre nos están apoyando estos amigos, que son también unos pinchadiscos excelentes. También tuvimos a varios otros compañeros que nos apoyaron en esa parte. Pero ¿cómo empieza? Pues tenemos ahí un proyectito, teníamos un evento en pie, pero no se pudo realizar por cuestiones, ya sabes, ¿no? Todo el mundo tiene cosas personales que hacer y todo, se tuvo que posponer ese evento, pero teníamos la fecha ahí abierta y dijimos, tenemos que darle porque la fecha está ahí, el lugar no es muy fácil de que te lo presten, porque esa es la verdad. Y pues dijimos, vamos a darle. Tenemos que sacar adelante. Sí, le dije, vamos a darle. Tenemos unas tornamesas. A mí me late decir
Porque esas tornamesas nos las prestó mi papá cuando empezamos este show. Y le dije, pa, pues préstamelas, vamos a darle. Y dice, pues sí, llévenselas. Y nos las llevamos. Y todavía las guardamos. Excelente. Todavía las tenemos en nuestra casa guardadas, pero pues ya. O sea, mi papá sabe que se las, le guardamos las tornamesas, pero pues ya obviamente también hemos comprado cosas y todo. Pero las tornamesas, ya sabes, herencia familiar, se quedan ahí guardaditas sin ningún problema y se siguen quedando en casa hasta que mi papá las pida. Exactamente. No, pues fíjate que qué bonita anécdota acabas de platicar, porque creo que así es como comienzan la mayoría de los proyectos. Claro. Con la fe de alguien que cree en ti, que disfruta lo que haces y con ese amor, porque finalmente ahí van las bendiciones, ¿no? Uh-huh. Aquí está lo más difícil, que es para un selecta, un DJ, que es armarse de un equipo, que es tener su propio equipo, sí, porque todos comienzan o comenzamos con equipo prestado, claro, con situaciones así. Así es esto. Entonces, qué padre que tuvieran esta bendición y aparte ese momento en el que empiezan el proyecto. ¿Por qué? Porque una situación adversa, podríamos decir, hace que te animes a lanzarte por primera vez como DJ. Pum. Pues sí, ni modo. No, no había tiempo. Perdón, Normita, también adicional, muchos saben, otros no, gente que igual nos está conociendo en la entrevista y todo. Hace 5 años empecé yo, pues también con mi hija en la panza, empezamos, ella también va a cumplir 5 años. Entonces, nuestra hija y Sonidos de Jamaica van a la par, tienen la misma es edad. Es un proyecto familiar maravilloso. Entonces, de hecho, le mandamos un saludo a nuestra queridísima y hermosísima Abril, que nos está viendo, yo creo, por su celular, porque vino con nosotros, pero ella está muy atenta de sus papás, pero no puede estar aquí cerca del asunto. Bueno, ¿te imaginas? Echas, ¿quién sabe? A lo mejor entra a entrevista y se la roba a los papás, ¿verdad? Así sí, son los niños sí, ahora. Pues qué bonito que este proyecto lo lleven familiar, que desde que estabas pues en preparando para la vida a Abril, estuvieras preparando también tu proyecto. Qué bueno que vayan de la mano. Ya tenemos bien nervioso a Daniel. Mira, sí, está sudando. Porque no habla. Sí, porque no habla. Ya lo vamos a decir. No, Dani. Sí, hablas un montón y la verdad es súper agradable escuchar las conversaciones que tienen. Son muy amenos. Dani, ya nos platicó hace cuánto tiempo empezó, en dónde empezó, pero quiero que me platiquen. Así empezó el proyecto. ¿Qué tocaban? ¿Qué música le compartían a la gente? De hecho, nosotros siempre hemos tocado el rocksteady y el ska. Bueno, ska, rocksteady y early reggae, que son nuestros fuertes que nosotros traemos en nuestras cajas de discos. Nosotros venimos compartiendo la música junto con otros amigos selectores que se han ido incluyendo con nosotros y otros que han nacido junto con este proyecto de Sonidos de Jamaica. Hugo Schaff fue uno de los primeros que creyó en el proyecto. Se unió a Sonidos de Jamaica, entonces juntamos discos y empezamos a hacerlo. Otra amiga, Dion, que le mandamos un saludo, un abrazote. Saludo para todos. También es para integrante todos de Sonidos de Jamaica, también se unió con nosotros, sus discos, y empezamos a formarla, a crecer la familia. Y después vino Lady Soul, que Lady Soul bueno, es una amiga de nosotros. Íbamos a las tocadas mucho antes de que existiera Sonidos de Jamaica. Y pues de hecho nos llamábamos la tercia indestructible. Porque todos los lugares a donde íbamos siempre íbamos juntos. Y ella pues dijo un día, ¿sabes qué? Yo voy a tocar y préstame tus discos. Y pues también se empezó a armar de sus discos. Luego llegó Ángel y otro amigo que también me ayudó desde el principio. El Paches, que todo el mundo lo conoce, creo que tú ya lo viste en acción en Playa Paraíso ahora en diciembre. Así es. Que fue el que me hizo el toasting allá y estuvo animando a toda la gente. Se dijo, ¿sabes qué? Me encanta esto que haces, quiero unirme, dame chance, ¿cómo ves? Adelante, brother. Y se aquí incluyó en el proyecto. Fíjate el proyecto. Que eso es muy importante porque, como lo decíamos así, igual del equipo y demás, igual es con los amigos, los primeros que le entran a apoyar tu proyecto, claro, pues son las personas que confían en ti y que te sí conocen. Pero vamos a dejar esta conversación nada más tantito en pausa porque los quiero invitar a una de nuestras secciones. Es vale, momento vamos, de invitarlos a que conozcan estas nuevas secciones que tenemos. Una de ellas se llama Lo Más Fresh. Y en Lo Más Fresh presentamos pues lo último de la escena del reggae, que en esta ocasión fue a cargo de Aeration Estepas, okay, de King Alpha y de Fikir Amla, que, que vinieron y visitaron la semana pasada la Ciudad de México, y pues bueno, fue el evento del que se habló en todos lados, porque sí fue un gran evento, y además un buen lugar, un buen set, y aparte lo que estuvieron o lo que vivieron ahí fue maravilloso, porque en los eventos de reggae, como en todos, hubo una pausita mientras estaba esta onda de la pandemia, y ahorita en realidad está con todo. Todos cada fin de semana hay muchos eventos, ya vienen artistas extranjeros
a presentarnos sus proyectos aquí. Entonces, esta sección Lo Más Fresh les presenta lo siguiente. ¿Qué les parece si vamos a ver un poco de lo que se vivió ahí en este evento? ¡Eso! Evento, se ve que estuvo bueno el spot, ¿verdad? Sí. Intensón, quién sabe a qué horas haya terminado este gran evento. Sí. Y pues bueno, finalmente se disfrutó muchísimo. Espero que volvamos a tener eventos de esta magnitud. De hecho, el fin de semana vamos a tener uno muy bueno que más adelante en nuestra sección a ver. Pues gracias a todos los que nos dan su material para estas secciones y a los que nos pues apoyan compartiéndolo. En este caso fue de Acacia Records Reggae y también de Lalo Roots, que nos regalaron un poco de su material para compartirlo en Frecuencia Sound System. Pues bueno, ahora sí, estábamos en la plática y por ahí faltaban algunos integrantes de mencionar de este gran crew que ustedes han formado en estos años. Pues sí, así digo, tanto gente que ya tenía discos se fueron incluyendo, como otras personas que llegaron como fans se fueron uniendo a la familia. Y uno de ellos también fue el gran Mujisca, que lo conocí en una tocada una vez y me dijo: oye, me gusta mucho cómo tocan ustedes. Y se empezó a ir a las fiestas, hasta que un día le regalé un disco. Y después le empecé a vender unos discos y un día me dijo: ¿sabes qué? Ya tengo un set, ¿puedo unirme? Y dije, wow, claro, vámonos. Canteranos. Pero aparte, no sé si te acuerdas, yo me acordé cuando tú me dijiste, él tenía una página de Facebook de ska, entonces sí. él compartía nuestros eventos. Y yo le decía: oye, ¿y él quién es? ¿Por qué le hablas? Y me dice: es que él comparte los eventos, tiene esta página. Y yo, sin saber, estaba en la página. Dije, bueno, está bien. Y yo, ya. Miembro activo, sí, ¿no? Destacado, sí, y comparte. Sí, sí, sí. Y ahora, la verdad, digo, por algo es Mojisca, porque tiene un set de ska que está brutal y es nuestro ska en Sonidos de Jamaica. Es el claro. Vayan anotándole ahí los proyectos que ellos les van compartiendo para que también lo puedan checar en las redes sociales. Este club es más grande de lo que parece porque están solo ellos dos aquí, porque obviamente son los que llevan esta parte también organizacional, llevan la página y demás, pero ustedes en su colectivo, en su club, tienen a más personas que también son muy talentosas como ellos y así de amables y agradables como ellos también. Así que no pueden dejar de checar este proyecto. Pues bueno, ya me platicaron acerca de los miembros, también del género, de cuánto tiempo tiene, pero también me imagino que a lo largo de su carrera han tenido alguna participación, alguna colaboración, que más allá de ser con alguien famoso o alguien conocido, hayan atesorado mucho. Platíquenme pues de sus experiencias. Fíjate que hace un año justamente, bueno, el año pasado, en una noche, recibí un mensaje de una persona que admiro. Ya cuando dice algo hace una noche, ya se escuchó. Una noche, ahí. Porque ya era muy noche, sí, recibí el mensaje. De hecho, si era en la madrugada y me despertó. Recibí el mensaje de una persona que admiro mucho desde muy chavo, que es el Chapo de la secta Core. Wow. Que nos hizo favor de invitarnos hace dos años a su bar. Y él me mandó un mensaje haciéndome una invitación a abrir uno de sus conciertos. Wow. Entonces abrirle a la secta Core, y es un secta Core, pues es un grupo de mi infancia, por de supuesto. Mi juventud, o sea, y abrirle representativo. O sea, ¿cuándo supuesto. Me iba a imaginar? Alguna vez me imaginé tener un grupo y cantar a su lado, pero nunca me imaginé un sound system. Que con tu proyecto pudieras llegar hasta allá. Fuéramos a tocar a uno de sus conciertos, ¿no? Yo creo que esa es la magia, o de una de las cosas que pasa en el sound system. Es mágico lo que se hace, porque aparte de que es cultura, es por eso que disfruto mucho este proyecto, porque presentamos cultura, y a veces es difícil que las personas la digieran. Claro. Pero afortunadamente ustedes son muy queridos en el sector, en la comunidad. Gracias. Se acompañan de
gente linda que los apoya y por eso es que da resultado esto. De repente sí. Esas llamadas inesperadas, lo sé porque a lo mejor una o dos veces en la vida pasa, pero sí, se sí, siente sí. Hermoso. ¿Tú tienes alguna experiencia que atesores, Monty? Ay, es que esa parte, por ejemplo, esa que decía él, tú también lo disfrutaste muchísimo. Pues que no te lo imaginas. Y aparte hubo una canción cuando empezamos a hacer novios hace mucho tiempo que él me cantaba mucho, justo de la secta core, entonces no te imaginas, realmente no te imaginas ese tipo de cosas. Qué hermoso. Y ya después tú conoces, o sea, sabes que son seres humanos, digo, aunque los vemos así como wow, pero conoces a su familia, en mi caso con su esposa, súper increíble, su esposa, sus hijos, y cuando te dicen, oye, pues te invito a mi aniversario, ven acá y vamos acá. Y tú, y no, es cierto. Ellos abrieron su restaurante bar, no bar, de hamburguesas, uh-huh. Y también meten música, dijo, pues láncese para acá y pues también le dimos para allá. Esa me gusta mucho. Otra, híjole, es que son varias, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho, hay una señora que toca con nosotros que uh-huh. Se llama Vicky Roots. Vicky Roots toca, me gusta cómo toca y primero... Saludos para Vicky Roots. Primero empezó así, o sea, y todavía hasta la fecha le dan nervios, a todos nos dan nervios. Yo digo que a todo mundo, a todo ser humano, hasta el actor con más años de experiencia y el cantante con más años de experiencia, te da miedo, te da nervios. Y chin, ahora, hoy hay más gente que hace 8 días, ¿no? No sé, pues un ejemplo... Pero me gusta, por ejemplo, tuvimos un evento. Un buen ejemplo. Yo, sí. Por ejemplo, tuvimos evento con ella y, o sea, siempre con ella son eventos muy especiales, muy particulares. Otro evento que también, como cada mes teníamos en la pulquería, fue esa vez Versátil y tocó una mujer que toca en vinil también, que es sonidera. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Pero es una mujer. Y excelente. Está con sus discos de vinil y pura salsita y todo, al estilo sonidero de calle. Ahorita que estás hablando y que tocas el tema de mujer, porque sí es muy importante, tú tuviste un evento hace algunos días en donde sacaste la casta. Así poder. Que, ¿qué les parece si ahorita vamos a ver un videíto, vamos a una sección maravillosa? Este momento es muy especial para mí, ahorita les platico por qué, pero después de eso vamos a platicar de mujeres, ¿vale? Sí. ¿Vale? A ver, y de su connotación en la escena. Pues yo los quiero invitar porque tenemos una sección en Frecuencia Sound System, un clásico, que todo este tiempo ha servido para compartir el trabajo que de corazón ustedes han querido que salga aquí, como pasó esta semana. Punto Portal se comunicó con nosotros y nos regaló una exclusiva para este programa. Este video no ha salido en YouTube, no ha salido en ninguna plataforma apócrifa. Este es el resultado de hacer el trabajo con el corazón. Gracias Punto Portal, gracias Hikuri Dop, también gracias Patrick Jaffo, nuestro queridísimo DJ Jaffo, porque les deseamos para este proyecto y este video lo mejor, pero sobre todo les agradecemos que hayan pensado en Frecuencia Sound System para estrenar su proyecto. Esta canción se llama como se debe de llamar, se llama Agradecido, y la escuchan en Frecuencia Sound System. Big up para ellos. Eso. México. Yaman Jamaica in the link. Lion Sound Studio. Jaffo. Coming straight at you. Good vibes. Ambiental robot dub style. Punto Portal. Hungry duba duba. Yeah. Shuba duba duba. Well, see me, Bridget. Agradecido estado de ánimo. Alimenta mis sentidos. Hoy recuerdo los momentos instantes. Junto hemos crecido. Cada mirada, cada baile. Las sonrisas llevan su ritmo. Aprovecho cada instante. Hoy aprendido, reconstruido, arriesgado en incierto, los aciertos toman su brillo. Cada decisión, inspiración, integro lo vivido. Sus frecuencias elevadas, extiendo las alas al vacío. Sigo mi ritmo, miro a la luna, se activa el instinto, toda esta locura. Cada paso dado se va aclarando la bruma. Tendremos nuevos caminos, pero el amor es lo que perdura. Give me the niecha, give me ya ya niecha. I want me pray for the love of Jaja. Give me the nature, tell it to me father. Tell it to me mama, I'm my brother, I'm my sister. What if you know, me come with Jaja love. Inna me heart, me not. Y regresa.
regresamos a Frecuencia Sound System. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Vamos a poner el video completo? Pues no. Esto precisamente lo hacemos para que ustedes vayan y vean lo que nos resta de este video en YouTube. Hay que apoyar a este proyecto. Recuerden, Punto Portal, Hikuri Dop y Patrick Jaffo Lowy. Y están en este nuevo proyecto y presentan Agradecido. Y ya nos tocó aquí la exclusiva en el programa con Sonidos de Jamaica. Grande, eso es. Un abrazo para Omi P. Te quiero mucho, amigo. Un fuerte abrazo. Pues bueno, ahora sí, vamos a continuar con esta entrevista porque hablábamos acerca de esta participación femenina. Yo digo que tan solo el proyecto de Sonidos de Jamaica debe de ser maravilloso por la equidad que tiene, por la inclusividad. ¿Por qué? Porque trabajan como pareja, pero también representando géneros. Y esto es importante porque lo hacemos de manera incluyente. Platícame del evento que tuviste a últimas fechas. Pues hace un par de días tuvimos el evento en... por supuesto, adelante. Cultural Roots. Donde ella viene súper chisqueada con los nombres. Sí. No, tú dale. No, al rato voy a salir con una cuenta de promocionales. Se la mandamos a su casa. Tuvimos evento en Cultural Roots, Empoderadas número 6, fue el evento, pero no solamente fue de mujeres que tocaban reggae, porque conocemos el lugar, es la Catedral del Reggae, así pues lo conocemos así muchos. Es. Este evento estuvo desorbitante porque hubo electrónico, hubo una chica, body paint. Salsa, los bazares, body paint, ¿qué más hubo? Bueno, el reggae igual, no podría decir tradicional, pero vaya, el que sabemos que se toca en ese lugar, pero estuvo fenomenal, ¿verdad? Realmente estuvo maravilloso. No me pude yo, por ejemplo, a mí me tocó pinchar en la parte de arriba en la terraza, que estaba a reventar. Gracias a todos los que bailaron. Es que todos tenían calor, la verdad. Gracias a todos los que exacto, bailaron. Sí, exacto, claro, la gente se va a la terraza en el cultural porque tiene calor. Claro. Gracias a todos los que bailaron, los que cantaron las canciones con nosotros, bueno, conmigo, cuando estaba allá arriba en el escenario. Yo me quería quedar, o sea, sí quería tocar, pero también quería escuchar a la chica que estaba tocando electrónico porque de verdad fue algo brutal, me encantó. Y sí, todo fue de puras chicas, todo fue evento de puras chicas. Me sentí muy halagada para que me tomaran en cuenta para ese evento. Porque igual, sí, hay muchas chicas que están empezando, estamos empezando, porque también no, pues yo digo, sí, llevo 5 años, pero pues también puedo decir que sigo aprendiendo. En todo el proceso, ajá, claro. Qué linda. Entonces, como pueden invitar a otras chicas, pero voltearon a verme y decir, hey, pues vas para arriba, ¿no? Y yo, órale, va, subo, toco y ya, me gustó. Qué bueno. Y la verdad es que cuando estás arriba te bloqueas porque, bueno, yo, Monty, me bloqueo porque... Porque ves la respuesta de la gente y cuando pones una canción, de verdad que así unas hormiguitas que te corren la adrenalina por el cuerpo. Y ver que la cantan y la están cantando contigo y no les importa que los estén aplastando o que estén solitos en una pista. O sea, ellos bailan contigo, gritan contigo la canción y la disfrutan y eso está increíble y eso... Hasta luego quiero llorar en el escenario. ¡Ay, qué emoción! Eso sabes de qué habla, aparte de una sensibilidad muy bonita de tu parte, habla de cómo ves tu proyecto y con la honestidad que lo manejas. Porque cuando uno maneja falsos egos, pues también recibes falsos egos. Claro. Cuando tú lo haces de corazón, recibes eso. Felicidades, Monty, qué bueno. Gracias. Y síganla llamando para más proyectos a Monty y a Lionex, porque les encanta andar ahí en el merequetengue, ¿verdad? Mira, comercialote sí. Para las dos. No, está bien. Eso es, pues, antes de que nos vayamos a nuestro siguiente set musical y nuestra sección y demás, yo quisiera, una parte muy importante es dar gracias. Vamos a darle gracias a todos los que se han conectado y les han mandado saludos. Gracias. Aprovechen en lo que leo los saludos también, si quieren mandar un saludito que quieras mandar. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a, por ejemplo, a toda la gente de Cultural Roots, que siempre nos apoya mes con mes, a la hija de los Apaches, Laurita, Meli, Pato, muchas gracias por siempre abriendo las puertas. A todos, gracias, porque nos están viendo mucha gente que los quiere y quiere su proyecto. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y a nuestros amigos que siempre están con nosotros, al Break, a Fat Roots, a los Intrépidos Punk, que últimamente están jalando mucho con nosotros, a Ben Breve, de Acaro, a Vicky Roots, a Poncho... Pues yo, obviamente al colectivo Sonidos de Jamaica, somos 7 personas, integramos 7 personas Sonidos de Jamaica y si no venimos unos acá, otros están en otro proyecto, se nos ha juntado 3 eventos en un mismo día y sí, ha estado Sonidos de Jamaica en los 3, cada quien estamos nos ha ahí. Apoyado, pero
Por ejemplo, en unos Badió con Mujisca, así pasó. En otro fue Pachis con Daniel cuando fueron a la playa. En otro está Shaf, estoy yo, estamos todos. Se complementan, sí, y además deben de saber que aunque sea uno u otro DJ, son sonidos de Jamaica y hay que apoyar este proyecto. Pues también quiero agradecer a Rasta Ram, que los está viendo. Rasta, a Esteban Méndez García. Saludos, Esteban, qué bueno que ya estás otra vez con nosotros en sintonía. A Roberto Ojeda, Buba, te queremos. Buba está por sacar un nuevo proyecto. Así que pongan mucha atención porque en Frecuencia les vamos a estar compartiendo algo de lo que viene más adelante. Y también tenemos, también Dion Padme Monium. Luego me cuesta un poco de trabajo. Solo dile Dion. Ok, Dion, te mandamos un saludo. A Martín Gómez, Alexa Piqui Islas, a Triques Gallagher y a Omi Pi. Los queremos a todos y gracias por apoyar este proyecto. Pues ahora sí, quiero agradecerles el haber estado en esta entrevista y haberme compartido parte de su historia. Yo quiero ahora invitarlos a que vayamos a algo que es muy importante para nosotros en la escena del reggae, los eventos. Yo espero que próximamente en esta sección que vamos a tener a continuación pueda tener eventos de ustedes para compartirlos. Tenemos uno muy próximo que es el de Playa Paraíso y ustedes van a estar ahí. Así que los invitamos a que chequen sus redes sociales, Sonidos de Jamaica en Instagram, en YouTube, en Facebook, Twitter y ya, ¿no? TikTok. Telegram también. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ya, sí. Excelente, pues bueno, esto fue Sonidos de Jamaica en Frecuencia Sound System y lo que viene a continuación es nuestra sección Babylon News. Así que espero que ustedes me puedan ayudar leyendo los carteles. Así, producción querida, envíenme estos carteles de la semana. En la sección Babylon Roots tenemos a nuestro queridísimo Cultural Roots, porque nos presenta este miércoles al Capitán Colibrí y a Olin Rup Step. El día de hoy, de aquí del programa, terminando dándole off al programa, se van directamente a Cultural para disfrutar de este evento. Siguiente evento. También tenemos ahí a Unidop, estación que va a estar hosteando el evento, Esto es el Dancehall Block Party y está representado por los readings de DJ King Roof y DJ Mikey D, que el jueves, el día de mañana, 17 de marzo, nos van a estar presentando en Cultural Roots también su maravilloso set musical. Siguiente evento, no podemos perdernos el Calla. En el Calla tenemos al Sargento Remo. ¡Wow! Hace poco estrenamos unos videos de Sargento Remo aquí en Frecuencia Sound System y a nuestro queridísimo Raz Levy, porque ellos se presentan el día de mañana en el Calla Bar. Siguiendo con esta gira de conciertos de Sargento Remo, ahora sumado a este evento, Corifaya se presentan en el Sabadret de Cultural Roots. Recuerden, tres pisos de música. Mándenos sus eventos. El siguiente es un evento que se presenta en la Cabaña de Hitch. Este presenta la tarde de reggae. Vamos a tener a Roberto Veloz, a Don Nulo Roberto Veloz, que es del proyecto de los Warrior Sound. Y también vamos a tener por allá a Selecta Chato y a Keko Selecta, a Checo Selecta. Continuamos con este gran evento y miren, vamos a escuchar más viniles porque tenemos el viernes a King Crab Sound System, que va a estar acompañado de Vover Boy Attack, de Vespa West y de Explosive Sound. También vamos a tener The Biggest Boss Sound de Mónica Suska, así que no se lo pueden perder, viernes de marzo. 18 de marzo. El siguiente evento, Cultural, la comuna. Hay mucha actividad en Cultural este fin de semana. Tenemos el viernes en uno de sus tres pisos de música a la comuna, celebrando sus 20 años de trayectoria. Para unificar sonidos tenemos Roots and Dub Session, que se lleva a cabo el 19 de marzo y van a estar en sesión Aya Sound System, UFD Sound System, Zion Dread, Rootsmin Ear, Scamut y también tenemos a los Carnalions, Redemption Roots. Esto todo lo tenemos en Canal de Chalco. No nos podemos perder y me incluyo porque el viernes invito a Sonidos de Jamaica a que nos acompañen a este gran evento que se va a llevar a cabo el sábado. Alfa Estepa está en la Ciudad de México con un excelente cartel. Bungalow Dub Fit. Roy Haas, te mandamos un gran abrazo. Queremos verte y escuchar también tu lírica. A los Aliens Dread, a Zombie Masta, a Shivan Dubs, a Vicinia Hi-Fi, que es el proyecto pues, de mi queridísimo Roy Haas, a Sirius, a Dub Fit y a Black Roots. El sábado no se lo pueden perder. El domingo, para cerrar la semanita, tenemos el domingo de reggae con nuestros queridísimos DJ King Roof y DJ Mikey D en el Cultural Roots. Y el evento que viene a continuación es un golazo que me voy a aventar ahí, porque tengo un evento el fin
fin de semana, el fin de mes, en Cuernavaca, Morelos. De verdad, los invito a que puedan checar este evento. Ah, perdón, por ahí tenemos algo del Guateque antes de... El Guateque Reggae nos presenta música desde el jueves hasta el domingo, así que no se pueden perder sus DJs de casa. Ok, el evento que viene a continuación, ahora sí, es el 26 de marzo y se llama Omega Style Culture. Vamos a tener una excelente selección de DJs y de MCs. Va a estar Omega Dub Girl, Indra Omega, Nescas Electres, Adriana Zen, Amenik, una servidora y Negesti. Así que no se lo pueden perder. ¿Qué les parece si ahora vamos a concluir este programa de una manera maravillosa? ¿Qué les parece si ahora sí estamos en set? Porque Sonidos de Jamaica nos presenta su selección musical. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por esa amabilidad y hermosura de personas que son. Gracias por la música que nos traen. Aquí ya viene custodiada esta cajita. Y pues bueno, disfruten a todos los que nos están viendo este maravilloso set musical. Quiero agradecer a todos, a producción. Quiero agradecer a todas las personas que me ven y han hecho posible este programa. Recuerden que Frecuencia Sound System está hecho con el amor de las personas. Y pues finalmente, aquí está el resultado. Sonidos de Jamaica en la casa. Ven, Normita, no te vayas, no te vayas, Normita, ven. ¿Qué ayúdame, está pasando? ¿Qué ayúdame, está pasando ven aquí? Como bien lo dijo Normita, estos es Sonidos de Jamaica, pásate para acá. De verdad, esto no estaba preparado. Dale un play acá. Que ella le dé play. ¿Ok? Él te quiere robar el protagonismo, dale. ¡Wow! ¡Súbele, mamá! Eso es, esto es Sonidos de Jamaica en Frecuencia Sound System. ¡Súbele, papá! ¡Súbele, mamá! ¡Eso! Se puede bailar en sus casas, ya lo saben, o en el trabajo. Esto es Sonidos de Jamaica en Frecuencia Sound System. A valley with a princess by my side. The Duke and the Duchess was there to meet me with a smile. Alice was there in Wonderland, staring far away. Esta tarde somos los Sonidos de Jamaica, Frecuencia Sound System, puro súbele papá. The teddy bear came smiling there with a big smile. Para la gente del Mystic Revelation, Zulo, Panty Browns, toda la banda de Nessa, para mi carnalazo, Buen Deas. The Duke and the Duchess did a reggae, reggae, reggae last night.
Los sonidos de Jamaica hasta el sur de la Ciudad de México. ¡Súbele, papá! Tal com fas tu, como fas. Gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias Frecuencia Sound System. Gracias Lionex. Mi querida Norma, un abrazo. Nos vemos pronto. Sigan nuestras redes sociales. Sigan Frecuencia Sound System. Apoyen estos proyectos y los proyectos nuevos que vayan saliendo de toda la gente que le gusta compartir la música. Nosotros somos Sonidos de Jamaica. Súbele, papá. Súbele, mamá. Eso es, queremos agradecer el día de hoy su presencia, Sonidos de Jamaica, a todas las personas que estuvieron el día de hoy participando con nosotros en el chat. Gracias a todos ellos. Esto fue Sonidos de Jamaica en Frecuencia Sound System. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias a toda la producción. Súbele, mamá. Eso es.